¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que estén guardados. Por favor, quédense en casa. Ya saben cómo está la situación en todo el mundo. Está grave la cosa. Nosotros aquí estamos encerrados. Los cachorros hicieron un desastre. Allá están haciendo más desastres. Hoy rompieron todo. Si ven las historias en Instagram o en Facebook, ahí estoy subiendo historias todos los días. Y hoy les quiero contar esto hermoso que nos está pasando. La verdad es bien bonito, no sé hasta dónde puedes llegar con una computadora y con un celular y una conexión a internet. Pero antes de contar la historia, quiero decirle, hay un suscriptor que se llama Marieli Avilés, que nos ha donado y me está escribiendo, pero ella nos dona por PayPal y me escribe que nos ha donado varias veces, pero que no le contesto. Yo sí les contesto a todos, pero a veces los correos, no sé, no salen o no entran, o no sé. Entonces, Marieli, si estás viendo este video, sí hemos recibido tus donativos. Te contesto siempre, pero no sé por qué, pues no te llegan mis correos, o no sé. Pero, de hecho, ayer te mandé un correo, pero no sé si te llegó o no. Por favor, hazme saber si te llegó. Quiero saber que sí nos está llegando. Y quiero agradecer a todos los que nos están apoyando en estos momentos. Han llegado donativos, hemos podido prepararnos para comprar croquetas y todo para estos días que son de cuarentena. Gracias a todos, no sé la verdad cómo agradecerles. Sé que están haciendo un gran esfuerzo, sé que están batallando todos y como quieran nos están donando. Y eso nos ha ayudado a ayudar más animalitos. Saben, y quiero aprovechar la ocasión para explicar lo de los comentarios. La verdad es que me vuelvo medio loco de tantos comentarios que me llegan, porque tenemos el Instagram, tenemos Facebook y tenemos YouTube. En YouTube es donde más mensajes me llegan. En YouTube subimos historias, subimos en la comunidad y subimos videos, y en todos nos llegan mensajes. Entonces quiero que sepan que todos los mensajes yo los leo, toditos. Sí, y quiero que sepan cómo me manejo. Si te puse un like, es que lo leí. Si te puse un corazón, es que me encantó. Y si te contesté, es que hay algo que agregar al comentario. Entonces, no se sientan mal si no les contesto algo escrito. Si les doy un like, es que lo... Perdón, si les doy un like, es que lo leí. Y si les doy un corazón, es que me encantó. Y si les contesto, es porque hay algo que agregar. Pero todos los comentarios los leo yo. No hay nadie de parte de mí que los lea y que los vea. A veces me tardo un poquito. A veces YouTube no me muestra todos los comentarios. Así que ténganme paciencia, pero yo leo todos los comentarios. Aquí estamos con el buen Benji. Muchas personas me dicen que por qué no salen todos los videos si él es la estrella. Y la verdad es que es bien flojo. Siempre está dormido. Cuando salimos a la calle le encanta correr y convivir con las demás personas. Pero cuando estamos en la casa es muy flojo. La verdad es que Benji tiene hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo lo hace ser muy lento, muy flojillo y todo. Y por eso es así, bien suavecito. Pero bueno, muchas gracias por vernos. Aquí les dejo una nueva historia de Benji y sus amigos. Y hoy les quiero mostrar este video de una carta que nos llegó. Déjenme les muestro. Amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir esto que me está pasando, hermoso. La verdad, se siente bien bonito. Miren, me llegó una carta así, para mí. Y no pude resistir y ya la había abierto un poquito. Miren. Me llegó esta carta, al parecer viene de Holanda. Déjame, no la he visto, ver qué viene. Qué bonito, la verdad es hermoso recibir este tipo de cosas. Ah, miren, son 20 euros. Excelente, 20 euros. Y un mensaje de parte de Liz, Stefan, Lady Bunny. Gracias, Liz. Ah, ya sé de quién es. Muchas gracias, Liz. Liz vive en Ámsterdam. La verdad es increíble lo que puedes hacer con una conexión a internet y una computadora, un celular. Es increíble el mensaje, hasta dónde llega. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Muchas gracias, Liz. Esto vale mucho para mí. No el billete, sino el esfuerzo de habérmelo mandado hasta acá. Dice que lo mandaron el 18 de diciembre. Tiene más de 2 meses de que me lo mandó. Te agradezco mucho, Liz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que donan, muchas gracias a todos los que nos apoyan. Y gracias a ustedes, pues continuamos en esta misión de salvar a estos peluditos. Y más que todo, pasar el mensaje y que el mensaje llegue más lejos, que ellos necesitan ayuda, que nos necesitan y que aquí estamos para ayudarlos. Cabe mencionar que Liz,
pues Liz es una persona mayor, es una persona que tiene una silla, pues, anda en una silla eléctrica, vive en Ámsterdam y ella intentó mandarnos varias veces donativos y se lo rechazaban y ahora mandó esa carta, llegó después de más de 2 meses, la verdad es bien bonito y con este video quiero hacer ver que no hay excusas para ayudar, cuando uno quiere ayudar, busca la manera. En este caso Liz intentó hasta que lo logró, nos mandó esa carta y los 20 euros. No con esto quiero decir que me ayudes a mí, lo que te quiero decir es que no hay excusas para no ayudar. Todos podemos poner nuestro granito de arena donde vivamos, donde estemos. En todas partes hay refugios, hay animales abandonados, ahorita más que nunca. Entonces, si puedes, ayuda a una asociación, ayuda a un rescatista, ayuda a un animalito de la calle. Y si cada quien pusiera su parte, pues la verdad los animalitos no estuvieran sufriendo en este momento. Hoy el planeta está reclamando lo suyo con este bicho que no le da a los animales, no le da a las plantas, solo a los humanos, porque los humanos hemos abusado del planeta. Entonces, pues estas catástrofes, pues solo el planeta está reclamando lo suyo. Y era necesario que hiciera un break, un tiempo para que se limpiara un poquito los mares, para que se limpiaran un poquito los cielos, para que dejáramos de consumir tanto, ¿verdad? Para darnos cuenta. Para valorar lo que tenemos, ¿sí? Es un tiempo para recapacitar y para valorar lo que tenemos y valorar mucho a nuestros seres queridos. Y bueno, amigos, ya no los quiero aburrir, ¿no? Hasta aquí les voy a dejar este video. Por favor, cuídense mucho, no salgan si no tienen que salir. Aquí en México, la verdad es que no han cerrado las empresas, al presidente le vale aquí en México. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, los ciudadanos, es pues mantenernos en nuestras casas para no contagiar a los demás, desinfectar todo, desinfecten las patas de sus perritos y los sacan a pasear. Y cuídense mucho y nos vemos pronto.